La cena de ruptura del ayuno del Ramadán, celebrada hoy en Estambul, ha tenido un invitado de honor, José Luis Rodríguez Zapatero. Ante unos 2.500 asistentes, el jefe del gobierno español ha subrayado que no se acercaba a esta celebración como un extranjero, sino como el presidente de un país orgulloso del legado del Islam. Quiero acercarme con vuestra ayuda a esta celebración de raíces profundas en vuestra tradición cultural y religiosa, y hacerlo no como un extranjero, sino con la actitud del presidente de un país como España, que se siente orgulloso de la influencia, entre otros, del Islam en nuestra historia y de su rico legado en nuestra lengua y en nuestro patrimonio artístico. Zapatero ha mostrado una vez más a su anfitrión, el primer ministro turco Erdogan, el respaldo de España a la solicitud de adhesión a la Unión Europea de Turquía. El presidente ha aprovechado también la ocasión para desear que Luis Aragonés, presente en el acto, dé una buena cosecha al fútbol turco como la ha dado, ha dicho Zapatero, al fútbol español. Otra prueba de la sintonía entre España y Turquía es el acuerdo de institucionalizar sus relaciones bilaterales y mantener reuniones de alto nivel cada año para reforzar los vínculos políticos y económicos de los dos países.